¿Cómo podemos convertir fracciones impropias a fracciones mixtas? Esto puede parecer complicado, pero la verdad es que es bastante sencillo. Fíjate muy bien que te lo explico rapidísimo. Observa. Supongamos que nosotros tenemos a la fracción impropia 17 tercios y queremos convertirla a una fracción mixta. Fíjate lo que voy a hacer. Me voy a preguntar cuántas veces cabe el denominador en el numerador sin que se pase. En este caso, entonces me voy a fijar cuántas veces cabe el 3 en el 17 sin que se pase. Para esto debes saberte las tablas de multiplicar. El 3 en el 17 cabe 5 veces, ¿verdad? Porque 3 por 5 da 15. No cabe 6 veces porque 3 por 6 son 18 y ya se pasa y no se tiene que pasar. Bueno, como yo ya sé que cabe 5 veces, vamos a poner así grandotote al 5. Ahora, una vez que ya tengas a tu 5 aquí o al número que tengas que poner, vas a multiplicarme a estos dos. 5 por 3 me da 15 y te vas a fijar cuánto falta para llegar al 17. Otra vez, 5 por 3, 15. Para llegar al 17 me hacen falta 2. Bueno, pues esos dos los vas a poner y vas a dejar el mismo denominador. Pues, ¿qué crees? Ya terminé. Así de sencillo. Quiere decir entonces que 17 tercios es lo mismo que 5 enteros con 2 tercios. Pero a ver, ¿será cierto esto? Pues claro que sí. Fíjate por qué. Aquí voy a dibujar a 6 enteros, ¿vale? Ahora vamos a partirlos en tercios. Listo. Ahora vamos a contar a 17 de esos tercios. Venga, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16 y 17. Listo. Ya tenemos a los 17 tercios. Pero ahora fíjate si no es cierto que aquí también nosotros tenemos a 1, 2, 3, 4 y 5 enteros. ¿Con cuántos tercios? Pues con 2 tercios. Como puedes darte cuenta entonces la representación gráfica de 17 tercios pues es la misma que la de 5 enteros con 2 tercios. Por lo tanto lo que hicimos fue correcto. A ver, hagamos otro ejemplo para que te quede mucho más claro. Venga, pensemos, por ejemplo, en una un poquito más pequeña, por ejemplo, 5 medios. Nuevamente, lo que tengo que hacer es fijarme cuántas veces cabe el denominador en el numerador, cuántas veces cabe el 2 en el 5, pues nada más cabe dos veces, ¿verdad? Porque 2 por 2, 4. 2 por 3 daría 6 y ya se pasaría y no se tiene que pasar del numerador, ¿ok? O sea, del número que esté en el numerador. Bueno, pues ya sabemos que 2 por 2 da 4, entonces voy a poner el 2 grandote, que insisto, es la cantidad de veces que cabe este en este, ¿ok? Venga, pues ahora multiplicamos a estos dos, 2 por 2, 4, para llegar a 5 me hace falta 1 y siempre vamos a poner el mismo denominador. Nuevamente vamos a comprobar que lo que hicimos es correcto. Para esto vamos a dibujar a 3 enteros y ahora como son medios, pues vamos a dividirlos a la mitad, ¿verdad? Listo. Ahora venga, vamos a pintar nada más a 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Ya tenemos representado aquí a 5 medios, pero como pueden darse cuenta nuevamente, esto es lo mismo que 1 y 2 enteros con un medio. Es exactamente lo mismo. ¿Va? Bueno, pues vamos a poner otro ejemplo más ya sin representación gráfica y después les dejo a ustedes uno de tarea. Venga. Vamos, bueno, aquí ya no es necesario que lo borre porque ya no lo vamos a representar gráficamente. Uno más complicado, a ver, por ejemplo, vamos a poner 37 sextos. Ese está un poquito más difícil, ¿verdad? Venga. Les pregunto, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 37? Pues cabe 6 veces, ¿verdad? Entonces ponemos el 6 grandote. Ahora multiplicamos 6 seis por 6, seis, 36. Para llegar a 37 me hace falta una. Ese 1 lo voy a poner acá y vamos a dejar al mismo denominador. Quiere decir entonces que 37 sextos pues es lo mismo que 6 enteros con un sexto. Y ahora les toca a ustedes uno de tarea, a ver vamos a borrar este, y les voy a dejar a ustedes uno para que me pongan la respuesta aquí abajo en los comentarios. Aquí les va. Miren, ustedes van a convertir a 20 novenos a una fracción mixta, y por favor me ponen la respuesta aquí abajo en los comentarios. Yo les voy a estar poniendo un corazoncito a las personas que les salga bien, para que si alguien más llega y quiere ver cuál era la respuesta, pues se fije en los que tienen corazón. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya servido, pero sobre todo que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y pórtense bien. Adiós.